This past weekend, the Hooters Universidad Smash Tournament went down in Mexico, the second largest tournament in Mexico this past weekend. And while this tournament was notable in its own right, the thing you've probably seen on Twitter being when MKLeo got upset by Superdog in Winners, there's something else about this tournament that no one seems to be talking about that I think is by far the most notable thing about it. The person who actually won the tournament, Javi. Javi was sent to losers in their very first set of the entire weekend after being DQ'd, before proceeding to make one of the best losers runs to a tournament victory we've seen as of late. Today, we'll be going over Javi's insane losers run at the Hooters Universidad Ultimate Tournament. Javi came into the Hooters Universidad Tournament as the 4th seed and started off the weekend by being DQ'd from their very first set of the tournament. Now, I'm not entirely sure why Javi DQ'd, but their Twitter post mentioned it as something they had to do, so I think it was probably a time complication of some sort, or something just happened to come up. In any case, Javi got their first set in losers off their opponent, DQing, ironically, before Javi was able to finally play some Smash Bros, defeating Osco 2-0 to make it on the pool's loser's side. Now in Top 64, Javi went on a huge tear through losers Top 64, defeating Cyndaquirio, Marshmallow, Orbeat, Yariz, and Xlone, all in 2-0s, no games dropped. In the final set of Top 64, the losers Top 8 qualifier, Javi got a phenomenal 2-0 win over MK Big Boss, a set that probably could have been winner's semis at any other Mexican regional, but the Hooters Universidad tournament was upset city, let me tell ya. Either way, Javi now moved out of Top 64 after dropping a grand total of 0 games. Now entering Top 8 from loser's side, these sets are where we'll start highlighting Javi's wins with montages, and where Javi's loser's run got insane. First, in Loser's 8s, Javi had to go up against Gielhu, the Mexican Kirby, who got second place at the other Mexican Hooters tournament that we covered. And yeah, if I had a nickel for every time there was a Mexican Smash tournament that took place in relation to a Hooters, I'd have 2 nickels, which isn't that many, but it is strange that it's happened twice. Either way, it was now time for Javi to face off against Gielhu, and Kirby is actually regarded as a very annoying and maybe even losing matchup by a lot of Roy mains, and so Javi would opt to go one of his secondaries, Lucina. Now, unfortunately, this was the only top 8 set of Javi's that wasn't streamed, so I'll just go ahead and tell you that Javi would end up taking this set by reverse 3-0ing Gielhu, barely holding onto their loser's run by the skin of their teeth, and moving into loser's quarters. In loser's quarters, Javi had to go up against Superdog. You probably know Superdog as the Mario who upset MKLeo at this very same tournament, the clip of which you've probably all seen on Twitter by now. But Superdog had lost to Mao in winner's semis, and now had to face Javi in loser's quarters. And Javi was in no mood to be upset. Distancia de una red social, pero no importa porque vamos a tener al jalapeño Roy, a Roy Bin Hood. Bueno, luego hablamos de la teoría. Ya también les daremos, le preguntaremos a profesor Last en su momento, al último. Ahí, cuidado, era momento de tirar forward smash como Roy que se respeta, pero qué bonito es el neutral era backer que a mí no me sale, pero Javi lo tiene ya codificado en el ADN. Cuando vamos a ver bonitas las patadas reverseadas de Mario. ¡No! ¡Qué sucio! ¡Qué desagradable! El problema de Superdog es que le ha hecho a Javi escasos 37% después de perder su stock a través del pisotón. O sea, 37%, ¿sí ven? Pero ya después, el quitar la primera stock fue lo que le dio la verdadera extrema ventaja. Y aquí, una vez más, es el primer checkmate. Ahí le está tratando de la tuya. ¡Oh, le tuvo fe! Tira la reca completa como orgulloso Yori Yagami. ¡Mira nomás! Ahí cubriendo la entrada en el two frame perfecto del Blazer. El hecho de que además Javi lo que sí es que está jugando de forma espectacular. Digo, ahí están saliendo los calcetinazos, ¿no? Pero le va a alcanzar para llevarse a Superdog. Le quitaron el salto tremendamente rápido. Se ve duro el que logró. ¡Oh! Pero olvídenlo. Va por el completo disrespect. Le pone la clave. Pareciera ser que el ritmo de pronto se lo emparejaron a Superdog, que jugaba fortísimo. ¿Va a ser suficiente? Sí, va a ser suficiente. Javi se va a quedar. And in the end, Javi defeated Superdog in a 3-0 sweep, continuing their loser's run right into loser's semifinals, where Javi would have to face off against MKLeo. That's right, after having been upset by Superdog, MKLeo had gone on a loser's run of their own, and now met with Javi in loser's semis. The two of them had been the loser's bracket demons of the tournament, but only one of them would be allowed to continue their run. Se iban de aquí, llegaban a conectarse, a tirar comentarios. Entonces estuvieron aquí, nos están viendo ahorita.
Déjenos. Es lo que le va a permitir a Javi ponerse en control del stage. Al menos por un momento la cosa es confirmar y sigue wifeando frente a Leo. Ahora sí saca el Rebel Scar, pero viene el callout de Javi con un forward smash. Pero sigue estando en ventaja, al menos con este stock. Y con el rage que no ha subido tanto todavía como para evitar combos. ¡Ay! Pero sí viene el checkmate de Javi, un tilt para acabar con él. Situaciones del backer, del Java backer existan, pero por lo pronto está tratando de boxearlo. Valiente y fuerreo. Va a ser suficiente. 1-0 para Javi. Eso fue de iMix. Nos vamos a ir tarde. No se esperaba el upper, seguramente. Trata de hacer de las suyas. Vamos a ver. 1-2. Qué bonita la confirmación del primer hit de la doble chance del upper. Tecnología fresca. Y después el backer para quitar ese primer stock. Veina con el látigo. Bueno, es el parry por parte de Javier. Paciencia de Leo. ¡Uy! Se lo lleva. Okay. Claro que sí. Qué opción ahí por parte de Javi, que con ese rage podría ponerse una vez más en el marcador. Porque Leo... No es que sea una opción 100% inviable, ¿verdad? No era tan insegura, pero pues aquí sí, Javi ya cae un poquito mal. Y te digo, a Leo... Conecta estos dos por fin con la parte fuerte de la espada, la que pega cerquita. Y cuidado con los regrabs, ¿eh? Porque ahí Leo estaba en peligro de algo grande y de todas maneras, al levantarse... Logra regresar de buena forma y otra vez con ese blazer se pone muy peleón, muy luchón. Es la... ¡Oh, Dios mío! Ni siquiera Java Backer, fue simplemente Jab a Fog. Pero con la velocidad que tiene Javi a su disposición a través de Roy, ha logrado cerrar muchísimas distancias, casi como esta. Leo se siente seguro. Y aguas con el escudo de Javi, porque se estaba volviendo muy chiquito en ocasiones. Y aquí Leo puede optar por algo por el estilo. ¡Ay! Simplemente una estrategia de romper el escudo. El dash lo termina. ¡Se acabó! Javi ha conseguido su primer... And in the end, Javi defeated MKLeo 3-1, eliminating one of the best players in the world and moving into Losers Finals, where Javi had to face off against Mao, another player we've covered at the last Hooters tourney, and the best Shoto main in Mexico. Mao was the last player standing between Javi and Grand Finals. Estar ahí cercano para pegar con ese sweet spot. Pagando de todas maneras, Ryu es un thick boy y va a sobrevivir ese double edge dance de forma consistente todavía para generarle más daño a Javi, pero lo va a encontrar perfecto ahí, dejándose caer con el vaquero. Creo que sí le iba a complicar un poquito a Javier, pero pues mira, todavía está en el centro de la pokebola. Creo que Javi es el que está obligando a Mau a entrar. ¿En serio? ¡Lol! ¡Lol! Así nada más. Mau justo mixeando un poquito con el focus, logra hacer un tatsu. No lo mata todavía, eso sí. Y Javi empieza a romper los focus otra vez más. Ahí nos vamos con un tilt, así como lo hizo Mau hace rato. Y lo obliga aquí, entre focus y down tilts y todo esto. Tampoco es tan imposible castigar algo así de Ryu. Y justo conecta el último golpecito. El backer va a cerrar el juego número 2. Aquí en 80% Final Destination me parece ser que el puño del dragón podría ser suficiente, pero le juegan a lo cerebral. Como que está ahí el read, pero no presiona el botón. O sea, ha perdonado ya por lo menos dos veces este stock, ¿eh? Solamente un impacto lo separa. Esto puede doler. ¡Oh! Terminó doliéndole más a Javi, que otra vez en el aterrizaje es donde termina sufriendo más. Pero en la primer stock de este encuentro fue en su mayoría dominante. O sea, Javi no tenía mucho espacio para respirar. Pero ahora, conforme avanza el tiempo, Javi... Literalmente, run to... ¡Ay! ¡No, no, no! Ok, ese iba a ser Power Smash. ¡Ah! ¡No, lo termina fallando! ¡No se acaba! Ya se murió. Sobrevive, ok. Juego 5. Oye, ¿le dijiste que le pusieran más fuerte el aire o que le bajaran? Yo le dije que le bajaran. Uy, tenerse la fe, pero pues mira, regresa desde muy profundo, todavía está en el juego y quita el stock al fin con un tatsu. Ese grito siempre que sale duele. Eso es un hecho. Vamos a ver, Mauko 109, el rage podría ser factor hasta que llegó el double edge dance. Oh, sí, que ya provocó que se le caigan algunos cabellitos, pero pues ahí viene Mau todavía con la esperanza, pero no, la esperanza murió al último, pero ya se nos fue. Javi está en la gran final y tendremos... And in the end, Javi would clutch out a game 5 against Mau, having their second very close call of this top 8 and moving into grand finals. Waiting for Javi in grands was Chag, a player you're no doubt familiar with. This set was the final thing standing between Javi and victory after one of the greatest losers runs of the past year. Buckle up, dear viewers, because this set would prove to be a banger. No digo que nos vamos a ir más tarde, pero pues depende de lo que diga Chag en esta ocasión. Como lo dijimos, producción tiene su favorito. Pero Javi, que no quiere dejarle un segundo Chag para respirar. Te digo, muy agro también. O sea, él sabe que si Chag aterriza así, no tiene de otra más que escudar, porque si no se come un tilt como estos o algo por el estilo. Salvo al stage y Chag es el que sigue en situación de castigo. Y ahí está el backer para acabar.
Juego número uno para Javier Valderas. Oh, Javi. Celébralo. No. Por ejemplo, tratar de hacer neutral afuera, cosas por el estilo. Buscar un trade así definitivamente podría ser letal en contra de Javi. Incluso ponerle el backer tan lejos. ¡Uy! Pero me gustan las balitas. Eso sí está muy cool. Tenía años que no veía un stagger hecho por balitas, ¿eh? Ahí, sí. Interesante backer, aunque va a ser suficiente. La... Paqueteniento. Oh, oh, oh. Peligro para Javi. Sí, adiós. Está muerto. Se acabó. Está muerto. Y Chuck dice, miren, por eso estoy sacando a la personaje que me lleva. Ya sabes que a partir de cierto porcentaje eso es lo que empieza a cazar, ¿no? Ese va a ser el verdadero kill confirm. Y, uy, no va a haber stock del lado de Chuck. Al contrario, le termina perdiendo la primera. Sí, ya sé, lo acabamos de ver recuperarse bien, pero es porque tenía salto. Igual no va a recuperarse de cualquier distancia. Uy, ay, ahí regresa perfecto con el direction air dodge. Después el downer espectacular y en el trade lo termina ganando Javi. Bien, ya tiene. Están cerrándome la boca, ¿no? Ese es mi gran problema, o sea, la forma que tardó Chuck en quitar la primera stock y ahora cómo le está yendo en esta, o sea, es un two stock. Yo creo que está sobre la mesa el regresarse a Palutena porque... De obtener, de eliminar a Leo, a Mau y ahora también quiere mandar a Chuck a luces. Chuck que podría aquí ya perder su siguiente stock y mira, un dash attack nada más. Ahí se me hizo muy raro, no presionó ni siquiera escudo. Empieza a recibir castigo, nos quieren mandar a juego 5. Chuck se quiere volver loco, otro up smash que va a ser castigado. ¡Climb! ¡No! Que sale de la nada. Tremendo rango potencial. Otro sin perder en estas finales. ¿Será? Uy, parecía que Chuck tenía el raid ahí. Me gustó el intento de neutral air, pero pues Javi se escabulle. Y mira lo mucho que gana después. Está con el aura azul, con el poder de la materia. Vamos a ver. No, iba por el backer, pero ahí encuentra el cross slash. Como si fuera la double edge dance, se lo termina llevando. Digo, ya sabemos que es probablemente el mejor movimiento en el kit de Cloud, salvo que integres el limit, pero ojo, sumidero. El recovery sigue siendo un pequeño problema, sobre todo cuando tienes el read correcto. El problema es aprovecharlo, no le está pegando nada. Ese error de Chuck podría ser brutal. Veamos, el backer después del agarre le dolió muchísimo. Y bien, como decías tú, hay muchas lecturas, hay mucho de Javier Valderas dentro. Cuidado, ya lo vuelve a poner afuera, está en el aire y no toca el suelo, no lo tocará. Este match ya casi se acaba. No, todavía no. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, Dios! Okay. ¡Oh, Dios! ¡Hang on! Ya. No, se estaba empezando a escribir una... Pudo haber sido el final de este juego y nos íbamos a juego 5. Y por cierto, 200. ¿Ya vieron ese porcentaje encima? Dios mío, cuánto duró el buen Chuck con ese porcentaje de más de 200. Pero pues ya, último juego para terminar con Javi. No es todavía la situación correcta. Javi sigue vivito y coleando. Pero el problema es ganar el centro del stage. Juego número 9, ¿qué te dije? No iba a ser 10 necesariamente, pero es juego 9. Plataforma backer para poner mala situación a Javi. ¿Viene el counter? No, fue por el nerf. Por eso Javi se pegó. Y ahora sí llega. ¡Oh! ¡La Windbox! ¡La Inmaculada! ¡Windbox! Entra Javier pegando con el upper de Adejo Tun. Se puede acabar esto aquí, bandita. Se puede acabar con un backer de Chuck incluso. Y es que estaba cazando el confirm. Sin embargo, no va a terminar con el stock. Otra vez había una reacción posible ahí, pero se la deja mal alta. El backer lo acaba. ¡Se acabó! ¡No va a perder! Termina el loser run eterno sin perder un solo set. Y dirán ustedes, ¿por qué saben losers? Porque... And in the end, Javi would win Grands 3-1 and then go on to clutch out Game 5 versus Chag in the Grands Reset, with the two of them getting into a bit of a counterpick war with their secondaries, but with Javi winning the war in the end, becoming your champion of Hooters Universidad Tournament as the 4th seed after 14 consecutive losers set wins, one of the greatest losers runs we've seen in a long time, and unironically one of Roy's best tournament wins in a hot minute. That's going to be it for today's video. Before I go, shout out to my patrons, Seth Laster and FrostGold233, and my YouTube members Storm Trooper, Lokusoko, Matoon, Roropoke, Chavo, DTR Jr., and my tier 2 members Mike G and IDK. If you'd like to support me using either of these methods, links are below. I'm still a tad bit sick, but I feel better than yesterday, so that's good. Either way, tomorrow I will be covering the largest event of the past weekend, Hex of Sorcerer Volume X, which also happened to be in Mexico. But until then, I've been Mr. Mice, and thank you all so much for watching.